Somebody once told me the world is gonna run me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to laugh for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to do. So what's wrong with taking the back streets? You never know if you don't go. You never shine if you don't glow. El ingeniero cocinero va a enseñaros a hacer la receta de mí mismo. Sí, lo habéis adivinado, yo soy la galleta de Shrek. Vale, entonces vamos a empezar a preparar esta maravillosa galleta, que es una galleta perfecta para servir en Navidad y dejar a todo el mundo impresionado de lo buena y lo graciosa que es. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a empezar a poner en el bol los ingredientes. Comenzamos echando el azúcar moreno y el huevo. A continuación, vamos a añadir la mantequilla, que tiene que estar en punto pomada o incluso un poco fundida para que se revuelva mucho mejor. Y también le pondremos el bicarbonato y, por supuesto, el ingrediente principal, el jengibre. Recordad, como siempre, que las cantidades exactas están abajo en la descripción, así que pasad a ver la descripción. Le vamos a dar con las varillas mucha caña y no nos olvidamos de poner, como siempre, a cualquier postre, ya sabéis que lo digo siempre, una pizca de sal. Una vez que hayamos terminado de batir y la masa esté ya un poco homogénea, vamos a empezar a añadir toda la harina. Para ello, la echamos directamente del bol, la podéis tamizar, pero como es una galleta y no es una masa, no es necesario tamizarla. La vamos a empezar a revolver con ayuda de una lengua, una espátula o lo que queráis, y a continuación no quedará otra que meter las manos, por supuesto, bien limpias como siempre. Entonces, una vez que veamos que ya no podemos revolver la espátula, como digo, metemos las manos, y para hacerlo todavía mucho más fácil vamos a echar un poco de harina en nuestra encimera para que no se nos pegue, porque es una masa muy pegajosa, y la vamos a amasar un poco. Tampoco hace falta matarse a amasar, es decir, esto no es una masa de pizza, ni de pan, ni de nada de eso. Con darle unas vueltas y que quede así bien homogénea como estáis viendo, bastará. Sí, amigos, esto es lo que nunca se ve de los que grabamos vídeos de cocina. Hay que limpiar cada toma, hay que limpiar, porque si no luego os quejáis de que soy un cerdo, así que limpiando me quedo. 2000 años más tarde. Vale, una vez que he terminado de limpiar todo, ya simplemente la he puesto en un papel de estos de horno, como estáis viendo, y vamos a coger un rollo de cocina, que lo vamos a enharinar, por supuesto, otra vez, para que no se nos pegue, y vamos a estirar un poco, como estáis viendo, la masa. Tampoco quede demasiado fina, porque esta galleta no crece demasiado en el horno y tiene que quedar muy gorda. Y ahora ya vamos a pasar simplemente a hacer la forma de la galleta de Shrek, como estáis viendo, la cual os la dejo con esta pedazo de música tan relajante. Vale, una vez que hayamos hecho bien la forma, que yo la he hecho guiándome por una imagen de la galleta de Shrek y, como veis, con el cuchillo, vamos a separar el resto de la masa, que por supuesto no la tiramos, la vamos a aprovechar para hacer más galletas aparte, y vamos a poner esto en una bandeja de horno, la cual vamos a llevar al horno, que lo tendremos precalentado, como veis, a 190 grados, y la tendremos unos 20, 25, 30 minutos hasta que vemos que se empieza a dorar, pero sin que coja demasiado color. Entonces, ahora a continuación vamos a pasar, mientras se hace nuestra galleta, a preparar la pasta de colores con la que lo vamos a decorar. Para ello simplemente necesitamos unas claras de huevo y azúcar glass y, por supuesto, colorantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echar las claras de huevo, como estáis viendo, en un bol, y vamos a empezar a batir con las varillas, pero antes de que se empiece a montar de todo, o sea, no queremos que la clara se ponga a punto de nieve, sino que cuando empiece ya a espumar, vamos a empezar a añadir lentamente todo el azúcar glass para que vaya cogiendo esta consistencia que veis aquí, hasta que quede como una especie de cola blanca para pegar papeles. Pues así es como os tiene que quedar. A continuación vamos a pasar a repartirla en tres vasos distintos, porque vamos a hacer esta masa de tres colores, roja, azul y blanca, que son los colores que lleva la galleta de Shrek, y para ello simplemente le vamos a añadir unas gotitas de colorante. 20 minutos después. Por cierto, aprovecho para decir que este colorante, si lo tenéis en polvo, mucho mejor, porque si no, os vuelve mucho más líquido esta masa y al final se os escurrirá, como me pasó a mí. Y ahora ya simplemente vamos a pasar a decorar viendo cómo es la galleta de Shrek y haciéndolo nosotros de la misma manera. Somebody once told me the world is gonna run me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming.
Y una vez decorada perfectamente, así nos ha quedado la galleta de Shrek, que como veis los labios son más gordos de lo normal, por eso que os he dicho del colorante líquido, pero si os echáis colorante en polvo no os pasará y no me enrollo más. Como siempre, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, dadle a like, suscribiros y nos vemos en la próxima receta. Hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid.